Un día, Danielito fue al museo. Quería ver qué había allí adentro. Vio indios, osos y esquimales. Vio armas de fuego, vio espadas y vio dinosaurios. A Danielito le encantaban los dinosaurios. Deseaba tanto tener uno. ¿Cuánto siento que no sean de verdad? Sería divertido poder jugar con un dinosaurio. A mí también me gustaría jugar contigo. ¿Puedes? Sí. ¡Qué bueno! ¿Qué podemos hacer? Puedo llevarte de paseo. ¡Vámonos! Perdóneme. Un policía los miró asombrado. Nunca había visto un dinosaurio detenerse ante una luz roja. El dinosaurio era tan alto que Danielito tuvo que alzar las cuerdas de tender la ropa. ¡Cuidado! ¿Eres un coche? ¡Fuera de aquí, perro! ¡No somos un coche! Puedo hacer el mismo ruido con coche. ¡Qué rocas tan grandes! No son rocas, son edificios. Me encanta treparme. ¡Cuidado! ¡Bájate, por favor! El dinosaurio tenía que andar con mucho cuidado para no derribar las casas y las tiendas con su larga cola. Todos los que deseen cruzar pueden hacerlo sobre mi lomo. Eres muy amable ayudándome con mis paquetes. Danielito y el dinosaurio recorrieron toda la ciudad y se divirtieron mucho. ¡Qué bueno es poder tomar una o dos horas libres después de 100 millones de años! Hasta vieron un juego de pelota. ¡Batea un jonrón! Me gustaría tener un bote. ¿Quién necesita un bote? Yo puedo nadar. ¡Qué césped tan verde y tan lindo! No he probado pasto en mucho tiempo. ¡Espera! ¡Mira el letrero! Por favor, no pisar el césped. Terminaron por tomar un helado. ¡Vamos al zoológico a ver los animales! Todos corrieron a ver el dinosaurio. Nadie vino a ver los leones. Nadie se detuvo a mirar los elefantes. Nadie quiso contemplar los monos.
y nadie se quedó a ver las focas, las jirafas ni los hipopótamos. Por favor, váyanse para que los visitantes puedan ver los animales. Busquemos a mis amigos. Sí. ¡Allí están! ¡Miren! Es Danielito montado sobre un dinosaurio. Quizá nos dé un paseo. ¿Podríamos dar un paseo? ¡Desde luego! ¡Sujétense bien! ¡Vámonos! El dinosaurio corrió alrededor de la manzana una y otra vez, cada vez más rápido. ¡Es mejor que un tío vivo! Estoy sin aliento. Enséñale trucos. Danielito le enseñó al dinosaurio a dar la mano. ¿Puedes dar una voltereta? Eso es fácil. Es muy inteligente. Juguemos al escondite. ¿Cómo se juega? Nos escondemos y tú tratas de encontrarnos. El dinosaurio se cubrió los ojos. Todos los niños corrieron a esconderse. El dinosaurio buscó y buscó por todas partes, pero no pudo encontrar a los niños. Me rindo. ¡Aquí estamos! Ahora te toca esconderte. Los niños se cubrieron los ojos. El dinosaurio se escondió detrás de una casa. Los niños lo encontraron. Se ocultó detrás de un letrero gigante, pero los niños lo descubrieron. Se escondió detrás de un tanque de gasolina, pero los niños lo hallaron. Lo encontraron una y otra vez, y todas las veces que se escondió. No creo que haya un lugar donde pueda esconderme. Pretendamos no poder encontrarlo. ¿Dónde podrá estar? ¿Dónde podrá estar este dinosaurio? ¿Dónde se habrá escondido? ¡Nos damos por vencidos! ¡Aquí estoy! ¡Ganó el dinosaurio! ¡No pudimos encontrarlo! ¡Fue más listo que nosotros! ¡Viva el dinosaurio! ¡Bravo, bravo! Bueno, adiós, Danielito. ¿Por qué no vienes y te quedas conmigo? Estaríamos juntos. No puedo. Lo he pasado muy bien. Nunca me había divertido tanto en 100 millones de años. Pero debo regresar al museo. Allí me necesitan. Lo siento. Adiós, amigo. Danielito se quedó mirando hasta que la larga cola del dinosaurio desapareció. Regresó a casa solo. ¿Qué le vamos a hacer? No tenemos lugar para una mascota tan grande. Pero en verdad, pasamos un día inolvidable. Thank you.